Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político. Que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebel, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. Buenas tardes, estamos nuevamente con un programa de Tan Lejos, Tan Cerca, el segundo programa que le vamos a dedicar al tema de la educación, tema muy poco explorado, lamentablemente, por los medios y que debiera ser tener mayor espacio, ¿no? Bueno, antes de arrancar, vamos a hacer algo que no suelo hacer y que después me acuerdo de último momento, que es recordarles a los oyentes que por favor dejen mensajes de audio al siguiente teléfono, 11-26-90-8496, repito, 11-26-90-8496. Hoy se cumplen 15 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Los autores intelectuales todavía están impunes y lo que requerimos es justicia ya por este crimen que evidentemente tuvo tintes políticos. También tenemos que recordar que el sábado se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas. Es bueno subrayar y remarcar que en realidad la guerra fue el último intento desesperado de la criminal junta militar que gobernó este país al base de terror y hambre, y que recuperar las Malvinas fue la opción más, la única opción que tuvieron viable, ya que las otras posibles, una de ellas era mayor represión interna, la otra, eventual, una guerra con Chile que estaba de alguna manera bloqueada por el laudo del cardenal Zamoré enviado por el Vaticano. Así que no nos engañemos, la motivación fue permanecer en el poder, así que le debemos la democracia a la guerra de Malvinas, fue la guerra de Malvinas la que de alguna manera viabilizó la apertura de la multipartidaria y con ella la fijación de una fecha para las elecciones a presidente. El pueblo tardó 70 días, lo que duró la guerra, en descubrir esta mentira de la guerra, y por supuesto hubieron manifestaciones, como era clásico, fuertemente reprimidas, pero podríamos decir que el último intento fallido, afortunadamente, fue el final del partido militar. Bueno, nuestro segundo programa de educación, que va a estar matizado por varias voces, porque me parece, como ya vengo hablando varias veces en este programa, no quiero que sea un programa unífono o monófono, sino que sea un programa polifónico. Y qué mejor que un tema tan crucial, tan complejo, tan difícil como es el de la educación, para escuchar otras voces. Simplemente voy a hacer alguna primera introducción recordando que, como se decía antaño, la educación se realiza en la casa, la escuela instruye. Bueno, esa frase anduvo bien, pongámosle, hasta mediados de los 70, después prácticamente no fue posible esto. Es muy raro hoy alumnos que hayan tenido efectivamente una buena educación en su hogar. Ergo, la escuela debe ocuparse de todo, incluso de las problemáticas particulares de cada alumno, que a veces implican conflictos internos en las familias, con lo difícil que es la intervención en estos casos. Por supuesto que esto no implica una automática culpabilización de las familias, ya que ellas también fueron víctimas del sistema neoliberal.
Con todo esto hemos asistido a un proceso de degradación de la tarea docente que fue también, lamentablemente, sistemáticamente denigrada por los medios masivos. Y por lo tanto una porción importante de la población compró este discurso y asumió estas características. Esa degradación se tradujo en una creciente desatención por parte de los estados de la calidad contractual de los docentes y de sus respectivos salarios. De manera concomitante también se degradaron las escuelas de capacitación docente y con estas la calidad formativa de los trabajos de la educación, trabajadores de la educación. Esto ha promovido una pobreza simbólica creciente y las currículas, lejos de aggiornarse, se fueron convirtiendo en letra muerta. El problema, como en muchos ámbitos, es que si nuestros jueces son los medios masivos dominantes, estamos perdidos. El nivel de prejuicios contra los docentes es tal que aún hoy hay gente que supone que un docente tiene tres meses de vacaciones. Esto resulta absurdo, confuso, y evidentemente nadie se ocupa de chequear la verdad. En cuanto a lo institucional, sigue habiendo mucha hipocresía y muy mala comunicación entre los diferentes actores del universo educativo. Mientras se siga haciendo de cuenta que se hace, cuando en realidad se hace poco, o se hace para figurar que se está haciendo, y no porque genuinamente se valore ese hacer, no encontraremos el rumbo en la educación en nuestro país. Para hablarnos acerca de lo ocurrido en educación en estos últimos años, vamos a escuchar la palabra del profesor Marcelo Mariño a continuación. Yo creo que hay que pensar los últimos años de la educación argentina para hacer una panorámica, ¿no? Porque si no tenemos una... las últimas décadas son muy ricas en cuanto a la producción de acontecimientos de distinto orden, legislativo, pedagógico, discursivo, en términos más filosóficos respecto de la educación en la Argentina. Y creo que hay como dos elementos que nos sirven para un poco como para encuadrar líneas que son, que serían como muy generales, ¿no? Por un lado, lo que sería la posmodernidad, lo que la posmodernidad viene a cuestionar a la modernidad, ¿no? Ese proyecto universal, ¿no? Esa suerte de ese horizonte igualitario que sería emancipatorio, pero que muchas veces ha venido de la mano de fuertes procesos de homogeneización, ¿no? Desconociendo la particularidad de los sujetos, ¿no? Podríamos decir universalismo, particularismo, ¿no? Como si sintetizáramos esa disputa, que ese discurso de algún modo por momentos entroncó, no son sinónimos, pero por momentos han sido convergentes con el discurso neoliberal, que vino a plantear otro modelo de Estado y a tratar de transformar la matriz estatal que Horacio Tarcu llamó populista, ¿no? Un poco la que se inaugura con el peronismo y que va a ser el menemismo que va a mayormente a desarticular esa estructura, ¿no? Después la historia siguió, pero digo, ahí hay un ciclo de Perón a Menem que podríamos decir un tipo de Estado, ¿sí? Que serían los Estados benefactores, pero que también se los llama populistas, que son los países periféricos como nuestro país, donde algo de esta disputa sobre qué lugar tiene que tener el Estado en términos de la educación es muy puesta en cuestión por el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué hay que decir? Por otra parte, que el neoliberalismo por supuesto, hay un momento, pues casi podríamos decir, una suerte de epifanía que es en el menemismo, pero claramente tenemos signos de neoliberalismo en la última dictadura militar, y de algún modo es un momento de cierta simultaneidad en América Latina. Pensemos que el neoliberalismo, el primer modelo neoliberal que se implementó en el mundo es el de Pinochet, ¿no? Después recién fue el de
el de Thatcher y el de Reagan, ¿sí? Entonces, digo, ahí hay una cuestión, hay un momento de emergencia que la Argentina, digamos, se va a articular con otro discurso, entonces no podemos decir un triunfo absoluto del neoliberalismo, pero que va, digamos, se va en el menemismo va a encontrar condiciones óptimas para desplegarse. Y la crisis del 2001, en algún sentido, va como a acelerar el cuestionamiento a cuál es el modo en que el sentido de la educación, podríamos decir, y quién y cuáles son las instituciones que tienen que educar y cómo, ¿no? Y ahí hay un fuerte cuestionamiento a la escuela, porque, como decía Ignacio Leukovich y un grupo intelectual llamado el Grupo 12, recuerdo que cuando fue la debacle en el 2001, planteaban esta idea de la crisis de los estados nacionales, de la crisis del Estado Nación de Argentina, una suerte de desfondamiento, y cómo ese Estado, que de algún modo lograba articularse como una paninstitución que dotaba de sentido, ¿no?, a la organización social, al entrar en crisis, también los dispositivos que funcionaban bajo el paraguas de ese Estado-Nación, pero que alimentaban el sentido del Estado Nacional, quedaban desacoplados. Y uno de ellos ha sido la escuela, ¿no? La escuela, que por otro lado hay que pensarla, digo, y acá sí me parece que se entronca con lo que te decía al comienzo, que la escuela fue como la institución, el dispositivo, mejor dicho, privilegiado de la modernidad, ¿no? O sea, el modo de transmisión de la cultura por excelencia en la modernidad fue la escuela, ¿no? Y entonces, cuando la modernidad entra en crisis, la escuela también entra en crisis como modo de transmisión de la cultura, ¿sí? Ahora bien, en los últimos años lo que uno puede ver es una situación pendular, ¿no? Porque por un lado tendríamos ese impacto brutal que fue la crisis del 2001, después lo que fue los años del kirchnerismo, después los años del macrismo, ahora este nuevo gobierno, ¿no? Entonces hay una política pendular que yo la sintetizaría como quién es el gran regulador de la sociedad, si el Estado o el mercado, pero que habría que afinar un poco más, porque en las perspectivas neoliberales el Estado tiene un rol importante, no es que el Estado no está, está de otra manera, ¿no? Está de otra manera funcionando. Y creo que también en el transcurso de todos estos años, que han sido muy, muy, sobre todo los últimos, muy críticos, también ha habido nuevos modos, ¿no? Recreado, resignificado o inventado otros modos de transmisión de la cultura que ya no estaban en manos del Estado ni de los privados, sino de las organizaciones sociales, piqueteras, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue la emergencia de los bachilleratos populares, ¿no? Me parece que es un elemento ahí para pensar cómo la sociedad civil, ¿no?, imagina otros modos que no son la gestión privada que nosotros tenemos como más, como cuando la pensamos nos viene como ese formato más tradicional, ¿no? De todos modos, es cierto que hay algo del glosario neoliberal que en los momentos del neoliberalismo reemerge más, pero que queda también como resabio en momentos donde se intenta como modificar esa forma de pensar la educación, ¿no? Digamos, como pensar el Estado más como un garante en el derecho a la educación, de la igualdad. Igual hay como un léxico, un glosario que quedó, ¿no? Digamos, hay términos como eficacia, eficiencia, competencia, accountability, ¿no? Son todos términos que fueron muy fuertes en los 90 y que después se extendieron. Pero sí hay una cosa que el mundo puede verla, después uno pueda discutir o evaluar si acuerda o no con eso, pero digamos, lo cierto es que hoy por hoy el Ministerio de Educación, digo hoy por hoy desde hace muchos años ya, es un Ministerio de Educación Nacional sin escuelas, ¿no? O sea, todo el proceso de transferencia que hubo, ¿sí?, que empezó con el gobierno Frondizi y después siguió con la dictadura y el menemismo como que, digamos, lo universalizó, ¿no? Eso significó también un movimiento fuerte y de algún modo una intervención del Estado
que empieza a ser diferente, ¿no?, respecto del modelo anterior, aun cuando ese Estado, bajo un gobierno de un signo nacional popular, se proponga tener un lugar protagónico, ¿no?, para pensar la educación y para generar condiciones de igualdad a través de la educación. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Educación para Lorena y para Raúl. Educación para Samara y también para Azul. Educación necesaria para la juventud. El futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien tienes que formarte. Si quieres ser grande, empieza por la base. No saben los padres. Cada día hay clase. Desde chiquitito tienen que llevarte. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Una mente libre es una mente abierta. Los libros esconden miles de respuestas. Aprende valores, la suma y la resta. Aprender es gratis, que nadie molesta. Que somos iguales, venga de donde venga. Que las diferencias se quedan en la puerta. Aquí todos caben, la escuela está abierta. Aprende jugando, quien gana, quien se esfuerza. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestro. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Educadores, padres y profesores tienen la tarea de formar los menores. Para que cuando crezcan y ya sean mayores, recuerden lo mucho que se aprendían en cole. Con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza. A propósito de la pobreza simbólica y las dificultades en la adquisición de destrezas cognitivas ligadas a la lectoescritura y las dificultades que esta falencia genera, oigamos lo que tiene para decirnos el profesor Rubén Marchesini. Evaluación sobre el tema de la educación en este momento, cuál es esa situación que nos está atravesando en este momento, tanto en la provincia de Buenos Aires, donde me desempeño como profesor en el nivel secundario y terciario, como en la ciudad de Buenos Aires. Bien, en mi caso, digamos que dicto materias como literatura o medios masivos de comunicación, es de real importancia la lectura. Obviamente que para todas las materias es muy importante la lectura, pero también, digamos, es necesario el trabajo con la escritura, y ahí es donde yo encuentro algunos escollos, porque los estudiantes no pueden manejar con soltura la escritura y a veces no logran comprender los significados globales y precisos de algunos textos, y menos pueden detectar el sentido sugerido de otros de tipo literario, ¿no es cierto? Entonces, los problemas que se vienen observando también son con respecto a los formatos textuales. No saben cómo tienen que ordenar un texto, incluso el trabajo con sangrías, párrafos, citas de títulos de libros, artículos. Bueno, que eso sería en cuanto a la formalidad, pero en realidad los estudiantes carecen a veces de normas gramaticales o no las pueden aplicar para la enunciación de textos escritos de manera cohesiva y coherente. Pero también, digamos, tienen falencias, muchos de ellos, en la comprensión de textos. Entonces, leen un texto y no pueden dilucidar cuál es el significado global, cuáles son los significados parciales, y a veces, digamos, tampoco
y en el menor de los casos pueden enunciar de manera escrita o oral una interpretación sobre el sentido figurado de algún texto literario, ¿no es cierto? Porque obviamente tiene que ver con esto el tema de que vivimos en el mundo de lo icónico, como sostiene Giovanni Sartori. ¿Qué pasa con el mundo de lo icónico? El alumno que llega a las escuelas secundarias, incluso también a los institutos de formación docente o a la universidad, está transido por un mundo de lo icónico. Vivimos en un momento en que el hombre es el homo Willems, de acuerdo con Giovanni Sartori, un pensador italiano. Entonces, ¿qué ocurre? Este alumno, esta alumna que van a un colegio secundario, que van a un profesorado, a veces a la universidad, tienen más apego al mundo de la imagen, donde todo se presenta resuelto, pero les cuesta bastante poder adquirir un manejo fluido y sostenido, digamos, de la comprensión lectora y también, digamos, de poder, por otro lado, realizar prácticas de escritura que sean, digamos, exitosas, ¿no es cierto? Entonces creo que la escuela en este momento tiene un desafío y es trabajar sobre algo básico que es el potenciador, digamos, del pensamiento analítico, crítico y reflexivo, que justamente es el desarrollo y de las competencias de la lectoescritura, que son básicas, porque si un estudiante no puede leer y escribir, obviamente no puede después desarrollar estas capacidades en un nivel posterior al secundario. Bueno, como bien dice Rubén Marchesini, hay una tensión entre el mundo audiovisual y las redes y la educación. Esta, por supuesto, queda muy lejos de tener o de detentar algún poder de defensa. La paradoja enorme es que Internet supone una hipertrofia informativa que resulta inaprensible si no se tiene una formación. Como decía Humberto Eco, Humberto que decía, a mí no me preocupa que lean en Internet, lo que me preocupa es que no leen. O sea que Internet y las redes y demás es un mundo exclusivamente audiovisual donde yo diría se concreta la antiutopía de Fahrenheit 451, ¿no? Y el mundo de las imágenes además tiene el peligro de alimentar la fascinación del espectáculo. Y el espectáculo no es que esté mal en sí mismo, el problema del espectáculo es que si es continuo nos genera como una suerte de hábito, de acostumbramiento, incluso de necesidad en términos psicológicos, y ya lo peticionamos, lo necesitamos, y entonces nos vamos alejando cada vez más de las posibilidades de enfrentar un texto, interpretarlo, deducir, encontrar sus significados secretos, etcétera. Vamos ahora a una tanda. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, el padre Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena el aire Elizabeth Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño, juntos, en el laberinto.
de lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días, Radio Rebelde, una vez más la bienvenida, el punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva, la voz de Luis Delía, Javier Vicente y un equipo de liga, delegan voz hasta con signo y derriba, mentiras que tiran miras de la oligarquía, no se la van a llevar de arriba, resistencia, evitando el ablande, que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden, 7.0, despierta la patria grande. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Plate. El Ángel de River. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11-6542-7288. 11-6542-7288. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Comprender y pensar el arte del siglo XX es un curso de 12 clases coordinado por el profesor Mariano Levat. Se trata de un recorrido por los diferentes movimientos y vanguardias artísticas desde el fobismo hasta la actualidad. Informes e inscripción 15 40 64 35 22. La página de Daniel Loris, todos los lunes de 15 a 17 horas, un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loisi. Me llamo Emiliano, trabajo como preceptor en una escuela media aquí en la ciudad. Además soy delegado gremial por el sindicato UTE, que es el sindicato de base aquí en la ciudad de Buenos Aires, de la CETERA a nivel nacional. Hay muchos aspectos de la realidad educativa que nos gustaría compartir con ustedes, como por ejemplo la alegría que nos produce ver nuevamente el edificio escolar habitado y apropiado por nuestras y nuestros estudiantes, socializando nuevamente con sus compañeras y compañeros, con sus docentes, ver el patio, los pibes y las pibas jugando al fútbol, al vóley, tocando la guitarra. Siempre sostuvimos que la presencialidad era insustituible, y cuando como trabajadoras y trabajadores, como madres y padres, como comunidad educativa, sostuvimos que la mejor forma de llevar adelante la continuidad pedagógica era a través de la virtualidad, lo hicimos frente a una realidad epidemiológica que se llevó puesta la vida de muchas y muchos compañeros. Queríamos aprovechar estos minutos que nos ofreces en tu programa, Maxi, para compartir con la audiencia la preocupación que nos genera una iniciativa que lleva adelante el bloque del PRO en la legislatura porteña, que consiste en un proyecto de ley para la modificación de la carrera y del estatuto docente. El estatuto docente es nuestro convenio colectivo, es el marco normativo que regula nuestra actividad como trabajadoras y como trabajadores.
este proyecto de ley para la modificación de la carrera y del estatuto docente estaría ingresando a la legislatura el día martes 5 de abril. En el mismo se sostiene que para jerarquizar la profesión docente es necesario actualizar la carrera docente y sus contenidos. Hasta acá podemos pensar que todo bien, que es razonable, pero veamos cuáles son las propuestas que sostiene el proyecto. En una primera lectura de estas reformas, alguien puede pensar que es razonable que los y las docentes se capaciten de manera continua, que de hecho lo hacemos, pero creemos que no debe estar vinculado directamente al salario. En mi caso particular, tengo dos cargos de preceptor y la jornada laboral mía es de 10 horas diarias. Los días que cubro la séptima hora son 11 las horas. Esta propuesta sostendría que yo tendría que salir de trabajar 10 horas y hacer un curso obligatorio para poder incrementar mi salario. Otro punto sensible dentro de esta modificación al estatuto docente y dentro de esta concepción meritocrática de la educación y que apunta a romper los lazos solidarios, las históricas luchas docentes por el salario y por las condiciones de trabajo, se propone una modificación al ascenso a cargos jerárquicos. El Ministerio puede establecer la aprobación de tramos de formación obligatoria para el ascenso a estos cargos. Bueno, y para finalizar esta breve descripción de la situación actual en la que nos encontramos las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, cabe destacar que estos cursos de capacitación obligatoria que deberíamos realizar para poder incrementar, por un lado, nuestro salario o para poder acceder a los cargos jerárquicos, uno no podría elegir ni el lugar donde realizarlos ni la temática que le interese profundizar o investigar. Por el contrario, el Ministerio establece estrictamente cuáles van a ser esos contenidos y cuál sería la sede donde realizar estos cursos. Es decir, la nueva UNICABA tendría el monopolio de la formación docente en la ciudad. De esta manera pretende avanzar el proyecto político-pedagógico del neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires, al cual nos seguiremos oponiendo y seguiremos luchando por la defensa de la educación pública y por la defensa de nuestro estatuto. Bueno, como bien estamos viendo en las palabras de Emiliano Conchetti, que es preceptor de la Escuela Julio Cortázar, existen problemas gremiales y existen problemas gremiales agudos en educación, y como bien dice él, hay un intento sostenido ya desde hace años por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de modificar el estatuto del docente, que es el órgano supremo que rige la actividad y que evidentemente tiende a una precarización laboral, porque recordemos un poco las palabras de Marcelo Mariño cuando habla de que justamente es el modelo neoliberal el que avanza contra el sistema educativo, que de alguna manera era un modelo de la modernidad. Apelo al programa 2 y 3 de Tan Lejos, Tan Cerca, que hablamos sobre la posmodernidad, y de qué manera se está buscando denodadamente, bueno, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, alentar la privatización de la educación, ¿no es cierto? Se dedica un montón de presupuesto a las escuelas privadas y prácticamente no se le dedica presupuesto, se subejecuta sistemáticamente todos los años el presupuesto para educación en esta ciudad. Otra de las cuestiones con las que nos vamos a enfrentamos hoy en la educación es que no nos olvidemos que atravesamos y que todavía sigue una pandemia y que supuso una puesta a prueba de todo el sistema. La virtualidad se impuso dado el peligro que entrañaba la presencialidad en aquel momento, inclusive con graves tensiones en algunos distritos como ser el caso de la ciudad. El resultado fue claramente perjudicial para los alumnos cuyos saberes se vieron resentidos por la situación de aislamiento, por la dificultad en algunos casos inclusive de conectarse con las escuelas, aún de manera virtual, y con el consiguiente perjuicio psicológico
que en este contexto ha ocurrido. Todavía no hay una evaluación o no se ha evaluado hasta dónde ha alcanzado ese perjuicio psicológico. Así que este es el contexto en el que hoy estamos pensando la cuestión educativa. Hablamos de todas estas cuestiones que tienen que ver con temas vinculados a la gremialidad o a lo gremial, vamos a matizar un poco viendo un tema que simplemente lo voy a señalar. No es un tema que voy a desarrollar hoy porque evidentemente no me van a dar los tiempos para hacerlo, y es un tema que ya se está trabajando fuertemente en otros países del mundo, que de alguna manera vienen a aflojar lo que sería el modelo iluminista con que nos seguimos educando, digo, este sistema de materias, cada una en su compartimiento cerrado, que los chicos se enfrentan durante toda una semana, ¿no? Me refiero a eso. Que el tema es la interdisciplinariedad, una palabra larga y difícil. Bueno, ¿qué quiero decir lo interdisciplinario? Quiere decir básicamente la posibilidad de cruzar o de buscar puntos de encuentro y de enlace entre dos o más materias. Yo diría en principio entre dos, pero obviamente se puede llegar a hacer trabajos entre más materias que dos, ¿no? Resulta indispensable para trabajar los fenómenos que observamos en el mundo moderno en el que estamos viviendo, hacer esta observación desde múltiples disciplinas. Esta es una certeza que nos obliga a reorganizar toda la currícula pensada no solamente desde el objeto específico de cada materia, sino además en los puntos posibles de encuentro entre una disciplina y otra, con el objetivo de enriquecer y potenciar la mirada sobre dichos fenómenos. Hay algunas escuelas, yo tuve una oportunidad de hacer experiencias, yo soy profesor de lengua y literatura, de experiencias con gente de historia y con un profesor de física. Y la verdad que el resultado es alentador, no solamente desde quienes damos clases, sino fundamentalmente desde los chicos, desde los alumnos, que podríamos decir descubren nexos que de otra manera no hubieran podido entreverse. Implicaría abrir el diálogo, incluso la polémica entre las diversas disciplinas. ¿Por qué no? Me parece que a veces la polémica lo que hace es alentar mayormente un pensamiento propio, o sea, el posicionamiento frente a dos posturas o más posturas, que obviamente va a formar parte de lo que yo llamaría una buena formación educativa, ¿no? Y como venimos escuchando a un teórico al principio y docente, a un docente después y ahora a un preceptor, me parece que es la hora de darle el espacio a dos alumnas. Van a referirse a su experiencia educativa Abril Joseph y Camila Ojeda. Soy Abril Joseph, egresada del Colegio Julio Cortázar en 2019. La verdad que mi paso por el Cortázar, yo creo que puedo decir que fue realmente formador de mi persona hoy en día. Era un colegio medio pequeño, pero que la cantidad de gente hacía también a la idea de sociedad, de pequeña comunidad, en la que uno se cruzaba tanto con la gente que colabora con la comunidad como la gente que te desafía y hace también que crezcas en distintos sentidos. Algo que siempre me llamó la atención de Cortázar es como mucha gente se anota por el bachiller, por la zona, por bueno, los buenos docentes y todo, pero no necesariamente por la orientación en comunicación. Y hoy día muchísimos amigos que egresaron conmigo de Cortázar siguen comunicación, siguen radio, y la verdad que eso habla muy bien de, más que nada, los docentes de la especialidad, pero también del ambiente del colegio, porque es un colegio que lleva a que te intereses en los temas y en las clases, porque
bueno, sea una sensación muy de comunidad en la que todos pueden participar y eso es algo que no todos los colegios tienen. Después, más en lo social, yo creo que es un colegio que aunque sea para mí fue muy permisivo en muchas cosas. Yo siempre había querido tener una banda y desde el colegio para los actos se nos dio un espacio para poder hacer música, siendo que el colegio igual ni siquiera tenía la materia de música, y en ese sentido creo que también aportaba a la construcción de cada uno de nosotros desde los intereses que llevaba cada uno. Es un colegio muy bonito, yo lo recomiendo siempre y la verdad que a mí me pone muy contenta haber transitado el secundario en esa institución. Es Camila Ojeda, yo ya hace casi 3 años, por no decir 3, que me egresé del Cortázar. Entré teniendo 3 años y me egresé con 18. Toda mi adolescencia, y más allá de la intensidad, que la intensidad es parte del adolescente, creo que quiero recalcar primero el centro de estudiantes. No en sí, no me voy a expresar mucho, sino como creo que lo que más me sorprendió cuando entré al Cortázar, primero que no entendía que era el centro de estudiantes, pero más allá, una vez que me fui adentrando en eso, creo que lo que más me sorprendió fue el apoyo, ¿no? Y el freno también, porque repito, unos adolescentes intensos creen que se come el mundo y mamita no te está comiendo absolutamente nada, banca un toque. Entonces, el apoyo y el freno cuando tenía que ser de algunos profesores, profesoras, preceptores, directivos y auxiliares. Eso es lo más lindo, me parece, como la convivencia no solo con un par, o sea, con un compañero o con un amigo de otro curso, sino con un mayor, ¿viste? Ya. Eso es lo más lindo, porque nunca me junté con alguien de otros colegios, ¿no? De amigos de otros colegios, y yo les contaba estas cosas y como sorprendidos, tipo, ¿pero cómo puede ser? Y eso es lo más enriquecedor, porque también te preparan, no, y no hablo específicamente en lo escolar, ¿no? Sino que es eso, al entablar una relación, más allá de, ay, este profesor me cae bien y este me cae mal, que eso lo vas a ver toda la vida. Sino hablo de que te caiga bien y que realmente se lleven bien y que se pongan a hablar cuando termina la hora, suena el timbre y te ves al profesor hablando con 5 alumnos de cualquier cosa. Eso es lo más lindo. Y más cuando estamos hablando de una lucha, de los derechos estudiantiles, de los docentes, de los trabajadores, y que se forme un debate. Eso es lo más lindo, porque aprendes mucho a defenderte, a defender lo que te pertenece. Y no solo como centro, yendo a la calle y todo eso, sino también dentro del colegio, y repito, con tus mayores. Eso creo que es lo más enriquecedor, porque aprendes tantas cosas y te preparas para tantas cosas. Y bueno, obviamente, lo último que voy a decir es que obviamente que lo más lindo también es de la intensidad adolescente, es los amores que van y vienen, los amigos. Creo que mis amigos más de fierro me los llevé de ahí y las tengo acá todavía al lado mío, así que estoy muy contenta de haber transitado mi adolescencia ahí y de haber aprendido tantas cosas. Ando un poco confundido, pues de pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño?
que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Llama al pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Llama al pueblo por saber, no somos mercancía para queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. Bueno, evidentemente los temas que se plantean son muchos, hay mucho... muchas cosas para decir, casi se podría decir que se podía hacer un programa de radio dedicado exclusivamente al tema educativo. No voy a llegar tan lejos, pero digamos la intención es darle un espacio considerable a este tema, que es un tema crucial. Digo, no es una cuestión de fanatismos, es una cuestión, vuelvo a reiterar, un tema: sin educación no hay ni siquiera salud. O sea, si alguien no está educado, ni siquiera va a disfrutar de una buena salud, porque no va a tener la información ni los elementos necesarios para cuidar su propia salud. A mí me parece muy interesante escuchar voces de alumnos, porque también nos dan devoluciones desde un lugar muy distinto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que empezar a considerar como fenómenos educativos estas experiencias que aparecen desde ese lugar. Hoy, por suerte, existe la ESI, la Educación Sexual Integral, ¿no? Yo, por desgracia, cuando estudiaba no tuve ese beneficio, y sé que otras generaciones posteriores a la mía tampoco lo han tenido. Así que me parece que es fundamental, porque es parte de la educación. Y hay otras cosas que deberían integrarse, ¿no? Yo estaba pensando también que sería importante que se integre yoga a la educación, ¿no? Que los alumnos puedan tener clases de yoga para, inclusive, facilitar su modo de acceso a los conocimientos, para no caer en ciertas situaciones que después les resultan difíciles de revertir. Estos modos de aprendizaje, que inclusive podríamos incluir la dinámica de los centros de estudiantes, porque los centros de estudiantes también generan sus propias dinámicas educativas, sus cursos. De hecho, yo di alguna que otra clase gestionada por el centro de estudiantes de la escuela, ¿no? Estos modos de aprendizaje también cuentan, por eso es tan importante lo social, y por eso cuando estaba refiriéndome al tema de la pandemia, dije que fue una verdadera tragedia, porque en realidad lo que se quedó absolutamente claro es que lo presencial, lo físico, lo corporal, el contacto, la situación in situ, improvisada e inmediata, son muy importantes en términos de convivencia e intercambio y de comunicación. Como bien dice Camila, esto no va en desmedro de las materias y sus respectivos contenidos y los modos en que esos contenidos llegan a los estudiantes. Al contrario, a veces, gracias a estas situaciones, se aflojan inclusive ciertas tensiones existentes entre los alumnos y permiten que alguien, por ejemplo, se acerque a un compañero y logre este otro ayudarlo a resolver alguna problemática con puntual con alguna materia en particular. Pero para todo, para que esto funcione, también necesitamos de una cierta plasticidad por parte del equipo docente. No nos engañemos, eso no ocurre exclusivamente del lado
de los alumnos, necesita, por supuesto, que el docente tenga cierta flexibilidad. Clásicamente se dice que entre docente y alumno hay una asimetría. ¿Qué quiere decir? Que el docente sabe más que el alumno, por lo tanto el alumno tiene que recibir. Pero eso no significa que el alumno no pueda interactuar, que no haya una participación. Quiero decir, ya no ha lugar a aquellos monólogos o discursos infinitos a los que nos tenía acostumbrado la educación clásica y en donde no había marco para discutir absolutamente nada o para repreguntar absolutamente nada. Hoy los chicos afortunadamente repreguntan, piensan, cuestionan, inclusive a veces puede ser que el docente pierda en alguna polémica con algún alumno. Si es un buen docente va a saber capitalizarlo. Y otra de las cuestiones también que uno aprende en digamos en este recorrido es aprender a decir no sé. Si un alumno pregunta algo que uno no sabe, me parece que es muy bueno, muy saludable, inclusive es un gesto de sinceridad que va a ser evaluado positivamente por los alumnos, decir no sé, esto que me estás preguntando no lo sé, en todo caso lo averiguo y para la próxima lo volvemos a hablar. Cuando hablo de flexibilidad, vuelvo al concepto de asimetría. La flexibilidad quiere decir que el docente encuentre, sepa encontrar o buscar espacios para generar simetrías con los alumnos, o sea, para ponerse un poco a la par de ellos, para tener un diálogo más cercano, de mayor cercanía. Porque si no, los conocimientos quedan como, aparecen como una especie de efecto impositivo y hay una regla en la comunicación, ¿no? Lo que garantiza en la comunicación la llegada del contenido es la forma en que se establece la relación. Si la forma en que la relación se establece entre dos personas no está garantizada, el contenido no llega. Inclusive más, no solo no llega, puede hasta llegar a ser negado por parte de quien tendría que captarlo, tomarlo para sí y, ¿cómo se dice?, incorporarlo dentro de sus propios saberes. Hemos hablado de todo un poco en el programa de hoy, hemos hablado de la situación existente en estos últimos tiempos de la educación, hemos hablado sobre las problemáticas con respecto a la situación de lectoescritura en algunos alumnos que enfrentan un mundo de imágenes y de redes que parecen alejarlos bastante de eso. Hemos hablado de la problemática gremial, de las dificultades que esa problemática gremial, y quiero decir, no es nada de esto está desafectado con el acto educativo en sí. Si alguien tiene malas condiciones de trabajo, es muy probable que no lleve a cabo en buenas condiciones su propio trabajo, con lo cual lo que se resiente es el proceso educativo en sí mismo. Me parece que, y este es un poco un mensaje hacia la audiencia y hacia quien quieran tomar esta idea, es hora de revalorizar la actividad docente, como ocurre en los países del verdadero primer mundo, Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, ahora ya no tanto por desgracia, pero en su momento fue Francia. Lamentablemente nosotros descendemos de un país que a la educación nunca le dio mucha bolilla, ¿no? Me acuerdo en este momento de una extraordinaria película que se llama La lengua de las mariposas, de un viejo maestro que intenta enseñar a sus alumnos no con un método tradicional, sino con un método innovador, y en ese método lo que hace es lograr que los alumnos incorporen los saberes. Por supuesto, deja de lado el castigo físico, y este es un dato no menor, en una época en donde la escuela incluía castigos físicos, ¿no? No nos olvidemos nunca que los procesos educativos o que la educación
ha salido de los claustros religiosos. Así que hay también un proceso, diríamos, de secularización de la educación, o sea, de pensar la educación por fuera de estos claustros y pensarla en función de otros contenidos, de otros objetivos distintos. Para cerrar el programa de hoy, vamos a escuchar a un músico que habría que calificar de vasco, porque si lo llego a llamar español me va a matar. Se llama Paxi Andión y el tema con el que vamos a cerrar este programa se llama El Maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz. Se marcha.